Seguimos con el Autógrafo TV y bueno, ya llegó el invitado de esta noche. Decíamos, claro, que era alguien muy conocido en el ámbito de la Liga Lovense de Fútbol, que algunos dicen que está un poco loco. Y ahora te iba a preguntar, ¿qué estaba hablando recién fuera del aire? ¿Qué estaba diciendo? De la locura que tengo. El operador se reía. Se reía, ¿no? Sí. Por el tema ovni, que bueno, el que me conoce sabe que soy un apasionado del tema ovni, fenómenos paranormales. Tengo un programa de radio los lunes, así que. Pero, ¿y te han pasado cosas así? Sí, un montón. Montones. Una breve, no sé. Le estaba comentando a los chicos fuera de cámara que afuera de la casa de mi abuela, acá en pleno centro, en la calle Meguino, enfrente de OCK, una noche salgo y bueno, escucho un ruido rarísimo, como si se acoplaran los micrófonos, el sonido de los micrófonos, y veo ocho luces que venían desde el parque para el centro. Iban a tomar un heladito o algo, no sé. No, venían en serio y se estacionaron arriba de la cabeza de nosotros, en la casa ahí de mi abuela. No sé qué era. Claro. Porque, o sea, yo siempre digo, un ovni significa un objeto volador no identificado. De ahí a que sean naves tripuladas por seres inteligentes, una abismal la diferencia que hay, ¿no? Que era un ovni, era un ovni. Era un ovni, porque yo no sabía qué era. Claro. Objeto volador no identificado, así que. Y algunos dicen, viste, ¿por qué le pasa todo y a mí nunca me pasa una cosa así? Y porque uno no está atento. Las cosas suceden todo el tiempo. Pero la gente con la locura que tiene en la cabeza y con la desesperación que corremos detrás de la plata, que ¿quién se va a parar a mirar hacia arriba? Muy poquitos son. De todos modos, Fer, habías dicho que con esto del programa de radio, nadie, como que nadie cree, después todos tienen una experiencia para contar. Totalmente. Y por eso adhiero a la idea de hacer tipo una columna en el Autógrafo TV de algo que el Espectacular. jugador venga a contar Espectacular. experiencias Se las hago paranormales. yo, chicos. Yo ¿Viste? los ayudo. Ya acá vamos Acá el todos. lobo, el 80% le pasó algo. Por El eso. 80% de la gente le pasó algo. Siempre hay historias, pero de todo. Y todo el mundo se ríe al principio porque tiene miedo de que lo traten de loco. Ese es el primer factor. Cuando vos pensás que lo que viste, no, si lo cuento me van a decir que estoy loco, es porque es real. Si no, no le da bolilla, no pasa Sí, desapercibido y no, no le sigue. da bola, claro. Cuando realmente te tocó, decís, esperá, ¿esto qué pasó? Pero Claro. hay miles y miles de historias. Yo en mi programa, que hace 7 años que lo tengo, han contado cada historia terrible, ¿no? De fenómenos paranormales, apariciones, de montones de cosas. Así que bueno. Bueno, vamos a seguir charlando, tenemos Un un largo. largo trecho por delante. Vamos a hablar un poco de todo, porque la verdad que no sé cómo presentarte, si como chef, como pintor, Yo soy jugador de como fútbol, fui jugador. jugador de fútbol toda mi vida. Lo demás lo voy haciendo de a rato y Por hobby. Y, sí, por hobby, Porque, porque no le bueno, queda otro, por porque tu el fútbol trabajo. no me dio nada, pero bueno, solamente amigo me dio el fútbol Claro. y tengo que seguir con mi vida, ¿no? Pero bueno, sí, la cocina es otra pasión, la radio es otra pasión, así que bueno, pero el Bueno, fútbol sobre todas las cosas. antes de preguntarte por eso, por la etapa como jugador, una preguntita que te quiero hacer. ¿Qué opinás, mejor dicho, de las segundas partes? Viste que dicen que no suelen ser buenas. Y Bueno, sí, cuesta a veces. es difícil. A veces cuesta. La verdad, lo que pasa es que los momentos cuando se dan por algo. Entonces uno tiene que aprovechar ese momento, ese impulso. O sea, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Para uno, para ser campeón, se necesita de todos, ¿no? Técnico, o sea, lo más importante para mí es jugar al fútbol. A partir de ahí, si vos no tenés el plantel unido, las 35 mentes en un objetivo, no estás enfocado en lo que querés. Entonces después tenés que tener los dirigentes, los padres, los hinchas, hay un montón de cosas. Por eso es muy difícil a veces las segundas partes, porque. ¿No tuviste hasta ahora en la liga? ¿Segundas partes? ¿O sí? Sí, con En Atleti. Atlético ya. ¿Y hay un tercer ciclo? ¿O no? No, no, no Porque sé. se dice eso Sí, en la calle. se habla mucho. Hay gente que quiere que vuelva al club. Yo en Atleti estuve muy muy cómodo, muy bien. Pero bueno, ese momento fue, ¿no? Ese preciso momento que bueno, tuvimos la suerte de ganar dos campeonatos, después se ganó otro con Bernardo y otro con Kichi, así que
esos chicos, la mayoría de esos chicos son bastante, bastante ganadores y bueno, y siguen en una misma línea, pero bueno, qué sé yo. El tiempo dirá, veremos qué es lo que pasa, ¿no? O sea, hay que esperar a ver qué sale, si tengo ganas otra vez de volver a dirigir. Sí, y... son tus ganas más que nada, porque, sí. Porque vos te alejás para dedicar un poco de tiempo a la familia. Sí, sí, viste, poner un parate. Claro, porque realmente se hace muy largo, si no, realmente se hace muy largo. Así que estar a disposición de mis tres mujeres también no es saludable. No sé qué peor, sí. No sé qué peor. Bueno, ahora volvemos rápido a lo que es la dirección técnica y demás. Pero dijiste, te presentaste vos como jugador de fútbol. Portugal, Colombia, Perú, lindas experiencias me imagino para vos, haber jugado en ese fútbol. Sí, y sí. Después, bueno, haber debutado en Temperley, con todo lo que eso implica, ¿no? Sí, gimnasia sobre todo. Gimnasia, ¿no? Y gimnasia ni hablar. Gimnasia sobre todo, porque, bueno, primero Phil. O sea, vamos a las cosas como son. Sobre por todo, orden. Por orden, exacto. Primero Phil, con Pichón Barreiro a la cabeza. Un maestro, mi viejo, mucha gente que realmente hizo a este club y realmente el sentimiento es muy grande porque nosotros empezamos a viajar y a disfrutar el fútbol con Efil. Después, ¿estuviste el sábado? No, no pude. No pudiste. No pude, estaba trabajando. ¿Qué te genera esto? Una emoción, o sea, muy grande, o sea, realmente un sentimiento enorme. No sé cómo era el club cuando arrancaste vos, pero... Y nosotros no teníamos cancha, no teníamos nada. Ah. Pero bueno... como era el único club de fútbol infantil, entrenábamos en la cancha del parque, teníamos a disposición la cancha del parque siempre, así que obviamente que ver el crecimiento del club es espectacular. Lo más lindo que le puede pasar al fútbol, que un club crezca. Y si vos sos hincha de ese club, mejor todavía. O sea, yo cuando Madre Selva inauguró su cancha, cuando Provincial inauguró las luces o hizo la cancha de arena, esas cosas, está bueno porque eso le da crecimiento a Lobos, entonces bienvenido sea, y cuando pasa en tu club mejor todavía, ¿no? Vos dijiste, Teti, que para dirigir un equipo de fútbol, por ahí era mejor o más adecuado haber sido jugador de fútbol. ¿Qué nos podés contar vos o qué te llevas de la experiencia como jugador que hoy por hoy, si volvés a dirigir o los equipos que has dirigido, has aplicado como director técnico? Sí, eso es una gran verdad, o sea, yo lo tomo como referencia porque las experiencias que vos tenés dentro de un vestuario, si no las viviste, no las podés transmitir. Vos no sabés lo que siente un jugador cuando está por jugar un clásico y vos te estás cambiando y vos escuchás arriba de tu vestuario, si te toca un vestuario que está en la cancha o está abajo de la tribuna, escuchar lo que se escucha. Vos estás ahí con una adrenalina que no te lo puedo explicar. Y lo mismo te ocurre cuando vas transcurriendo el túnel y vas a salir a la cancha. Por eso creo que el fútbol argentino ha perdido mucho desde que sacó las reservas 2 horas antes de la primera. Nosotros jugábamos un clásico Gimnasia Estudiante en época invernal, jugábamos a las 12:30, 1 de la tarde, y cuando entrábamos nosotros a la cancha, estaba la cancha colmada. No cabía un alma. Era lo mismo que jugar en primera, entonces vos jugabas con una presión terrible, con hinchadas gritando, nos escuchaba de acá y no escuchábamos. Sí. Y para nosotros era una experiencia espectacular, porque era lo mismo que jugar en primera. Uh-huh. Bandera, bombo, hinchada, era espectacular, realmente espectacular. Por eso yo digo que eso se transmite porque se vive. Entonces yo puedo entender al jugador cómo reacciona, porque lo primero que vos decís cuando un jugador se equivoca, ¡ah, qué malo! Yo ayer le hablaba a mi señora, estaban viendo lo de las Olimpiadas, que está muy bueno, ¿no? Estaban viendo las chicas estas que bailan con la cinta, y claro, y tiró la cinta para arriba y le erró. Y los que estaban en casa, uy, pobre, se equivocó. Si Messi se equivoca en la final del mundo, lo matamos. No es pobre, claro. Uh-huh. Entonces ahí entendemos lo que es la magnitud. Son seres humanos. Esta nena se ha dedicado quizás 4 años de su vida, o 8, 10, 20 horas por día para tirar la soguita para arriba. Y no tiene nadie que la marque, nadie que... y se equivocó. Son seres humanos. Sí, no. Pipita Higuaín erró una milésima de segundo un gol contra Alemania y lo aniquila. Que para muchos no son jugadores de fútbol, son superhéroes, no sé, quizás. Sí, creo que... Y ahí perdemos la... Claro.
yo creo que más que nada es toda la bronca que tenemos adentro, la impotencia y la bronca que tenemos contra los políticos, queremos ser claros, trasladamos todo el fútbol, entonces es imposible. En otras charlas que hemos tenido, hemos hablado mucho de esto, que por ahí es un rasgo distintivo tuyo como director técnico. ¿Quién te enseñó lo de las jerarquías? ¿De dónde lo sacaste? ¿Fue tu viejo? ¿Lo aprendiste en gimnasia? No, en gimnasia entramos al vestuario, yo con 15 años, al vestuario de primera, y me iba a sentar y me dice, no, pará un poquito, el capitán, con el bolsito, esperá que nos cambiemos nosotros, no hay lugar para los jugadores primero. Y tenía razón. ¿Tiene razón? Sí, tiene razón. Esperá. Yo creo que, ya te vuelvo a repetir, si vengo a tu programa y yo quiero pasarte por arriba tuyo sin saber nada, me vas a decir, pero un poquito. Y creo que es así, uno tiene que ir despacito. Mi viejo siempre me decía, esperá que te llamen, no vayas primero. No vayas primero, dejá que te llamen. Entonces de esa forma uno va logrando cosas. ¿A un club, por ejemplo? Sí, a todo. ¿No te va a ofrecer en ningún lado? No, ¿qué me ofrece? ¿Ya a esta altura? No, nunca, jamás. No creo que valga la pena ofrecerme. Claro, yo qué sé, me puedo ofrecer a un compañero mío en gimnasia que, che, estoy por agarrar el club. Llévame, pruébame. Fíjate a ver si sirvo o no sirvo. Ahí puedo llegar a hablar y decirle porque tengo total confianza. Pero a un club, ofrecerse a un club para que te diga, nada, creo que no. Ya la gente creo que me conoce, sabe cómo soy. Y aquel que quiera por ahí contar con mi locura, me llamará, ¿no? Sí, sí. Y hoy más que nada debe ser difícil esto de la jerarquía y demás, ¿no? Porque no hay respeto por el semáforo, no hay respeto por la gente grande que va caminando. ¿Pero eso antes no pasaba? ¿Eh? ¿Antes no pasaba o ahora pasa más? No, yo antes, qué sé yo, decirle algo a un chico grande, que a alguien más grande que yo, ni se me ocurría. Hoy los chiquitos te insultan, te faltan respeto como si nada fuera. Porque no hay ejemplos arriba, entonces cómo el ejemplo viene de arriba hacia abajo. Si no hay ejemplo arriba, no esperé nada de la sociedad. A veces se ve, viste, en los noticieros, qué sé yo, que Pablo Pérez le pegó a un juvenil, porque le tiró un caño, o qué sé yo, y lo matan a Pablo Pérez. Vos no lo matás. No. Lo mataba el chiquito. Pero no, aparte, yo lo que hago es lo siguiente. Al grande lo dejo, porque se calentó. El grande lo dejo y el grande le está enseñando al chico. ¿Por qué ese grande es el que te va a defender a vos? Si vos le quitás autoridad al grande, después el chico no te va a salvar. Porque es joven. El jugador de experiencia es el que te salva. Y el jugador de experiencia, yo la primer práctica, con 15 años, cuando fui a gimnasia, hacía 64 grados bajo cero, más o menos, ¿no? Pleno julio. Me dieron un pantaloncito corto y una remerita. Y Luis Garito me dijo, espere sentado ahí. Sentadito ahí. Bueno, entré en calor, no podía. Tenía que meterme a baño María para entrar calor porque era algo que no te podía explicar el frío que tenía. La primer pelota que voy a agarrar, ¿sí? Me tiran una pelota, yo de espalda a la línea, en esa época volaba, y Luis Luque, que venía de Boca, había jugado en Boca mucho tiempo, era el 4 que me marcaba, y mucho tiempo en la primera gimnasia, me sale a marcar y yo le amago así, dejo correr la pelota y se la tiro, claro, pasó de largo, voló. Se la tiré de acá a 10 metros, en 5 metros me alcanzó porque era mucho más grande que yo, mucho más potente. Me pegó semejante piña en el ojo, que me tenía el ojo en la mano, no veía. La segunda pelota, y bueno, Garisto pasó y me dijo, levántese que no es nada. Yo tenía el ojo así acá en la mano, estaba destruido. La segunda pelota, me tiran una pelota, yo de espalda, y se me tira con las dos planchas a la altura de los gemelos, y la pelota quemó una pelota. Pero nadie te decía absolutamente nada. Pasó el tiempo, qué sé yo, al mes y medio no te pegaban más. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo haces para jugar bien? Entonces, ¿no puedes jugar bien? No, y te prueban. Te prueban. Antes, por lo menos, antes era así, ahora por ahí se cuida más. Yo no estoy de acuerdo con que te tiren una patada para quebrarte. Claro, porque apareciste en el entrenamiento, ya te... Claro, qué sé yo, he tirado caño en primera porque no me ha quedado otra y se me ha acercado el Mecho Galván y me dijo, la próxima te tiro contra el alambrado. Despacito, sin que nadie se entere. Y uno agachaba la cabeza y pedía disculpas. Pero era porque no me quedaba otra, no, porque uno lo goza. Sí, porque, pero eso depende cómo se dé. Porque el jugador de fútbol... Hay jugadores que lo tiran para sobrar. Claro. Sí. O hay... y lo tiran cuando gana 4-0. Claro.
y contra un equipo que tiene un entrenamiento y el domingo va. Claro, el domingo va, cuando está con toda la gente, que vos precisás que aparezca para jugar, para ganar el equipo, se esconden. Entonces, sí, eso es lo que da bronca en el fútbol, ¿no? Entonces, si vos, qué sé yo, por eso yo digo Centurión, Centurión juega de esa forma. Tira el caño acá, en cualquier lado, entonces dejalo que juegue. Maradona lo mismo, Messi lo mismo, ¿no? Entonces, a eso hay que respetar y hay que cuidar, ¿no es cierto? Teti, hablando, siguiendo en esta línea de las jerarquías, sos un poco como incisivo en el trato de los jugadores, de vos hacia los jugadores y de los jugadores mismos. ¿Qué palabras por ahí no se permiten que nosotros, que Mariano me dijo, tené cuidado, Caro, no le digas algo que yo lo tengo muy... Y la sociedad lo tiene. Sí. Los grandes también te dicen boludo cada dos segundos. Esa palabra es irreproducible para vos. Y la verdad me molesta. Yo digo, ¿por qué me tenés que decir boludo? Si podés hablar y sin decir. Y yo lo... Y a vos no se te escapa porque yo lo tengo muy incorporado. Yo no lo tengo, gracias a Dios. Incluso cuando tenés que dar órdenes, cuando estás en un partido muy caliente. No, yo por ahí me insulto yo. Yo jamás insulto a un jugador, te puedo decir, Mariano. Jamás insulto a un jugador porque yo soy consciente. O sea, yo he tenido técnico que han sido un pedul. Te ladraban todo el tiempo insultándote. Yo no creo en eso. No sé si vas a sacar lo mejor de vos o te nubla de tal forma que no logra nada. Entonces yo no creo en insultar al jugador. Porque el jugador sabe cuando se equivoca y cuando hace las cosas bien. ¿Y qué? Le voy a reprochar encima que si por ahí me caliento o puedo llegar a decir algo, si se hacen echar y hablan. En eso sí. Pero después cuando se equivoca, no, vamos que vamos a salir adelante. O sea, si patean un bidón cuando los cambian, ¿no? Y salen. Claro, patean bidón. Sabes, no, el bidón, yo digo, claro, el bidón. Le digo, ¿qué culpa tiene el bidón? ¿Por qué no lo hiciste en la cancha? Creo que nunca te lo conté. Una vez que me sacó y me hice el enojado porque estaba... Va, me dice, estaba caliente, claro. Pero un loco. Ya, no, nunca más lo hice. Jamás. ¿Y pateaste el bidón? Creo que no me acuerdo, todo dice, creo. Partí el video, volví al aire. Qué berrinche. Javier Bornero también hizo lo mismo. Pero nunca más. Yo le dije, ¿qué pateé al bidón? Le digo, hubiese pateado otra cancha que pateé al bidón. Ya, había estado 70 minutos en la cancha ya. ¿Y es típica esa, cuando patean el bidón es porque saben que jugaron mal. Pero porque uno también la hizo, ¿no? Sí, por eso sí, yo te digo, por eso yo te digo que el técnico tuvo que haber sido jugador de fútbol. Porque yo sé lo que siente. Yo lo viví. Si no jugaste nunca, vos decís, no, ¿qué hace? ¿Qué hace este tarado? Claro. O está bien, dejalo que se descargue. ¿Quién se descargue? Claro. Si tuvo 70 minutos, 80 minutos para descargarse dentro de la cancha. Y hay partidos que no salen las cosas. Claro. Teti, ¿qué conductas por ahí son las que tienen que tener un plantel que vos digas, bueno, yo con este plantel me siento como, no sé, puntualidad, ya esta cuestión de respeto, no sé, jugada colectiva? Me voy a meter yo en la charla. Sí. Vamos a mirar el video de un jugador que cuenta algo de esto que sucedió y bueno, queremos que Teti lo diga al aire o lo explique, mejor dicho. Vamos a ver el primero de los videitos, que es un juego que bueno, que creo que con vos se ha llevado bastante bien y que bueno, te va a gustar. Bueno. Teti, querido, ¿cómo andás? Bueno, antes que nada saludarte a vos y a la gente del actuarfo. Bueno, sabés, creo que te miro un montón. Hemos pasado muy buenos momentos en los dos años que compartimos en el film. Creo que todo ese plantel, como jugadores, cuerpo técnico y de dirigencia, vamos a recordar, más allá de los resultados, todas las experiencias, las vivencias que hemos tenido, futbolísticas como nuestras futbolísticas. Nos has enseñado muchísimo en lo que es el manejo de grupo, en lo que es el planteo de los partidos. La verdad que son muchos los recuerdos que se me vienen a la cabeza y bueno, qué mejor que cuentes vos. Se me viene ahora a la mente el planteo de la final contra Salgado en el partido de vuelta y una decisión determinante que tuviste que tomar con determinados jugadores antes de un partido también importante contra Teti. Te mando un abrazo grande. Nos vemos. Bueno, ¿a qué se refiere Lucho Sabatini? Bueno, le mando un gran saludo a Lucho. Dos situaciones planteo. Dos situaciones planteo. La de la final con Salgado era un partido que, bueno, nosotros el primer partido en cancha de Phil habíamos sufrido bastante el tema del cabezazo en la mitad de la cancha, la pelota nos pasaba por arriba y ellos tenían 9 como Alarcón, que era un jugador sumamente peligroso, bueno, ahora está en provincial. Sumamente peligroso, aparte una polenta terrible, aguantaba, le tiraba un cascote y te lo aguantaba.
Y nosotros, yo veía en el primer partido, digo, yo tengo que tener a alguien que me corte esa pelota, porque la pelota no pasaba tan alta, pero nos pasaba por la mitad de la cancha. Entonces, en el entrenamiento de la semana previa a la segunda final, me decidí por un jugador que era Ramiro Luz, que nunca había jugado de 5, pero tenía esa altura que yo quería, que realmente, y lo noté rápido en un entrenamiento en una cancha de sintético que habíamos ido porque había llovido, creo, no sé por sí, qué. Sí, por eso. Lo noté rápido y dije, bueno, ya tengo el 5 para el domingo. Y de ahí salió y todo el mundo me miraban y decía, pete, tan mal loco que... Y después el tema de Atleti, eso fue después de haber salido campeón, ¿no? Con Atleti. Lo de Atleti fue después de haber salido campeón. Jugadores que yo no sabía, se me habían ido a jugar al libre, nosotros jugamos ese domingo, jugaron un sábado, jugamos el domingo, y al otro domingo teníamos que jugar con Atleti. Y yo en el transcurso de la semana me entero de que habían estado jugando en el libre. Cosa así. Que no se puede hacer. No. ¿Cómo va a jugar el sábado si el domingo tenemos que jugar? Y uno entrena, se prepara, todo para estar lo mejor posible. Así que... Sí, pero es con los amigos, te dicen. Nah, qué amigo. Los amigos te invitan a comer a casa el sábado de noche, estás tranquilo y después te vas a dormir. Así que bueno, pasó eso y bueno, en la semana me enteré y bueno, tanta mala suerte que me enteré yo y los agarré y les dije que no iban a jugar el domingo. Maxi Maglione, María Lorenzetti, no para mandarlo al frente, sino sí, para saber. Para ver la magnitud de la decisión, digamos. Camilo Turdó y Lautaro Sabatini. Todos amigos entre ellos, espectacular, hermoso. Como yo digo, si son tan amigos, el 20 de julio se hacen un regalito, se invitan a comer, pero realmente... Y iba a atacar ese partido... No tenía arquero. No tenía arquero. Y lógico. Y era con Athletic. No tenía arquero. Y iba a atajar Toto Gallo, que Toto siempre atajaba en los entrenamientos y un arquero es el Toto. Y bueno, hasta que al final me dijeron de que Diego Díaz era jugador del club y fue cuando lo fui a buscar. Hacía 2 años que no atajaba por Diego. Ahora Diego no se acordaba cómo ponerse el guante. Me dijo, mirá Teti, que no, vos parate que sea el arco. Le digo, por lo menos es distinto para la presencia tener un arquero que no tener a nadie. Claro. Si bien el Toto era un arquerazo, pero no era arquero, por ahí le faltaba altura para descolgar centro y todo eso. Así que bueno, perdimos 2-1. Me criticaron, me mataron, me despellejaron. Teti, antes de seguir, vamos a hacer una pequeña tanda. Le agradecemos a toda la gente que empieza a seguir, que bueno, que comparte el video, que nos manda saludos, envíen sus preguntas si quieren, lo que quieran, se lo preguntamos a Teti y ya venimos con otro video de otro jugador, bueno, que también cuenta otra experiencia, así que no sé, tenés muchas anécdotas. Dale. Ahora ya seguimos con el Autógrafo TV.